¿Qué tal? Video tutorial número 10 de Adobe Edge Animate, en el que seguimos creando nuestro proyecto de slideshow. Terminábamos el anterior video tutorial añadiendo interactividad para el primero de los botones que colocamos en la columna de la izquierda. Vamos a hacer ahora lo mismo con los otros botones. El proceso ya lo conocemos, sencillo como todos los que estamos viendo una vez entendidos. Vamos a seleccionar la segunda de las miniaturas y ahora pulsando aquí en esta columna nos permite abrir las acciones. Lo primero, elegimos el evento que va a ser un clic y ahora aquí la acción que va a ser detener en. Y ahora lo único que tenemos que hacer es aquí modificar en cada caso el punto donde queremos que aparezca. Recuerda que si no te permite cambiarlo, mueve un poco la cabeza lectora. Con esto sin más, si cerramos, ahora ya vemos como aquí en mini sagrada aparece también las llaves rellenas, lo que indica que hay una acción. Podemos en cualquier momento pulsar y ver la 2000, porque es el lugar de la cabeza lectora a donde queremos que nos lleve. Pues lo único que tenemos que hacer es repetir el proceso para las otras y que en cada caso nos vaya llevando al sitio donde queremos que aparezca esa imagen. Aquí lo vemos en este caso en el 2000, seguimos, este será en el 4, en el 6, en el 8 y en esta, que ya digo que la dejamos después para práctica personal. Ya están todas las acciones incluidas, muy sencillo, simplemente lo que hay que cambiar es el valor que pasamos como parámetro, en cada caso es 0, 2000, 4000, 6000 y 8000. Si abrimos el proyecto en el navegador, al empezar, como antes, se va desplazando por las distintas imágenes. Pero ahora, cuando pulsamos sobre cualquiera de los botones, nos lleva a la imagen ampliada de ese botón y se detiene. Es lo que vemos aquí. O es lo que vemos aquí. Pues nuestro slideshow ahora ya es interactivo. Sin embargo, el primer problema es que el código parece que está mezclado entre muchos elementos diferentes, con lo cual para poder verlo se puede hacer complicado. Me escribí hace poco un email a una persona que había estado durante muchos años trabajando con ActionScript y justo se planteaba que cómo se podía entender de que después que en ActionScript 3 se hizo un cambio tan importante y todo el código tenía que estar centralizado, ahora se volviera a esta situación. No es así, recuerda que estamos trabajando con JavaScript y en cualquier momento podemos ver el código completo pulsando en ventana código y desde aquí tenemos todo el código y aquí estamos hablando del código en el panel para acceder a él. Nos muestra todo el código, tanto el que vamos creando nosotros como el que automáticamente nos crea ya Edge Anime. Como puedes ver, el aspecto es muy similar al que vimos cuando trabajamos con activadores, con eventos o con acciones. Pero además, si lo que queremos es ver el código completo, lo único que tenemos que hacer es pulsar en este botón donde pone justo eso, código completo. Al pulsar, observa cómo ahora, voy a ampliarlo un poco para verlo mejor, observa cómo ahora tenemos todo el código. Es aquí donde podemos alternar entre las dos vistas, ver el código de un elemento concreto, de un evento, de una acción, y aquí si queremos verlo todo. Se trata de código ActionScript, código que podríamos ver dentro de nuestro proyecto. Es justo el código que va con el nombre después del nombre de nuestro proyecto edgeactions.js, que aquí tenemos dentro de la estructura de nuestro proyecto y aquí vemos abierto en un
editor con el contenido que tenemos ahora abierto dentro de Edge. Así que desde aquí podemos alternar entre código completo y el no. Si ponemos escenario, aparece el código de escenario de los distintos elementos, y como vemos aquí aparece también de precargador, en el que de momento no hay ningún código porque no hemos escrito nada. Lo veremos en su momento. Cuando estamos en el código no completo, como vemos aquí aparece, ahora estamos en código completo, ahora en código no completo aquí aparece el símbolo más. Pulsando, como vemos, nos permite añadir tanto eventos como elementos en la línea de tiempo o en cualquiera de los elementos que queramos. Y podemos también eliminar cualquiera de los eventos de las acciones pulsando con el botón derecho, y como vemos ya nos da la posibilidad de eliminarla. Desde luego estamos en el panel de código y podemos modificar, llevar a cabo transformaciones en el código que inmediatamente serán añadidos dentro de nuestro proyecto. El trabajar con snippets, los fragmentos de código que ya nos aporta Edge, facilita mucho la escritura de código y evita errores, aunque no al 100%. A medida que vayamos escribiendo código, es fácil que tengamos errores de nuevo. El panel editor cuenta con un corrector de sintaxis, así que si por ejemplo aquí cuando estuviéramos escribiendo dejáramos sin poner el paréntesis de cierre, observa cómo inmediatamente aparece aquí un punto rojo y aquí nos indica un error de código, error de sintaxis, la línea en la que se encuentra y la posible ayuda que se pueda dar. Aquí en este caso es que falta este paréntesis de cierre. Al ponerlo, como vemos, ya se soluciona el error. Cerramos de momento el editor de código. Recuerda que puedes acceder en cualquier momento desde ventana código o con control E. Y vamos con otro tema importante, que es el uso de etiquetas. Porque ahora lo que hemos hecho es que cuando se pulse sobre cualquiera de las miniaturas nos lleve a un determinado fotograma dentro de la línea de tiempo. Funciona bien, pero ahora imagínate que de pronto lo estuviéramos haciendo para alguien y nos dijera que quiere modificar la posición o que quiere incluir alguna imagen más, como aquí en este caso, recuerda que tenemos una más al final, o en fin, que hubiera que llevar a cabo cambios. Solo con que tengas que modificar una de las imágenes en su posición, pues vas a tener que modificar también el resto si quieres que se mantenga tal como está. En fin, puede provocar muchos problemas estar trabajando con números absolutos, en este caso un fotograma en concreto. Para solucionar esto es para lo que se utilizan las etiquetas, que permite que en lugar de ir a un fotograma en concreto va a una etiqueta, y cuando movamos esa imagen, con ella va la etiqueta y por tanto la interactividad se mantiene igual. Veamos entonces cómo añadir etiquetas. Vamos a empezar por poner la cabeza lectora en 000 segundos, con lo cual nos tiene que aparecer la imagen de Notre Dame. Para insertar etiquetas tenemos que pulsar en el triángulo hacia abajo que aparece aquí, aunque también podemos hacerlo mediante el uso de las teclas control L. Pulsamos y en el lugar donde se encuentra la cabeza lectora vemos cómo aparece una etiqueta que por defecto aparece con etiqueta y va numerándose 1, 2, 3 a medida que van haciéndose, creándose nuevas etiquetas. Vamos a modificar y vamos a poner Notre Dame. Observa para localización que las etiquetas aparecen justo dentro del panel de la línea de tiempo, debajo de los marcadores de tiempo y justo encima de las acciones. A partir de ahora tenemos asociado en este momento el fotograma 0 con la etiqueta Notre Dame. Vamos a hacer de nuevo lo mismo con el resto.
El proceso es igual. Aquí tenemos ahora Sagrada Familia. Situamos la cabeza lectora justo en 2 y volvemos a pulsar en etiqueta. Y voy a poner, para que no parezca muy grande, voy a poner simplemente Familia. Pues repetimos el proceso sin más para el resto. Aquí tenemos ya las otras etiquetas añadidas. Si quieres en algún momento editar una etiqueta, haz doble clic sobre ella y ya ves cómo podemos volver a escribir. Podemos también moverlas arrastrando y soltando, colocándolas donde queremos. Ya vemos que tenemos una guía para localización. Y también podemos en cualquier momento seleccionarla y pulsar la tecla supra para borrarla. Si nos equivocamos, pues simplemente hacemos un deshacer y ya está. Pues ahora que ya tenemos etiquetas, que ya tenemos referencias en la línea de tiempo, podemos cambiar esas referencias en el código JavaScript. Así que volvemos otra vez a ventana código. Si no está en código completo, pasa a código completo para trabajar también con él. Y lo único que vamos a tener que hacer es sustituir el fotograma que aparece, el tiempo que aparece en milisegundos en cada uno de los métodos stop, por la etiqueta que acabamos de crear, simplemente eso. No te confundas, si tienes dudas recuerda que puedes mover el panel, también puedes redimensionarlo. Y puedes ir viendo tal como está, así, así de sencillo. Y simplemente aquí recuerda que ahora vamos a poner un texto, es un string, por lo tanto tiene que ir entre comillas. Sería para el primero, Notre Dame. Tenemos que cerrar las comillas. Y aquí ya hemos sustituido los milisegundos por una etiqueta. Hacemos lo mismo con el resto. Y aquí estoy ya escribiendo el último Partenón. Observa también como a medida que escribimos código, si algo no está bien, aparece la ayuda de errores de la que hablábamos hace un momento. En este caso tengo abiertas unas comillas que no cerré y por tanto da error en cuanto las cerramos. Ya he sustituido en todos los métodos stop los milisegundos por la etiqueta, así de sencillo de nuevo. Recuerda ir guardando el proyecto de vez en cuando. Vamos a probarlo ahora en el navegador de nuevo. Aquí lo tenemos y sigue funcionando exactamente igual que antes. Se van reproduciendo las distintas imágenes y cuando pulsamos en cualquiera de ellas, como vemos, va a esa imagen en concreto y se detiene. Por tanto, no ha cambiado nada, pero ahora en nuestro código, en lugar de indicar milisegundos, indicamos etiquetas. Si ahora cualquiera de los elementos modificamos su posición, como ahora con lo que está relacionado es con una etiqueta, observa como que cambiemos su posición. Voy a guardar y lo probamos en el navegador de nuevo. Aquí lo tenemos en funcionamiento. El que movimos fue Partenón, pero observa como cuando pulso aquí, ahora está justo encima, pero ahora por ejemplo pulso un Partenón y sigue yendo exactamente a Partenón, aunque hayamos modificado su posición en la línea de tiempo. Vuelvo a reposicionar todo para que no haya confusiones. Y seguimos ampliando nuestro proyecto y lo que vamos a hacer ahora es añadirle lo que se denomina un visual feedback, algo que hace que para el usuario sea más fácil saber cómo interactuar cuando está en cualquier página o aplicación web. Es por ejemplo que cambie de color un hiperenlace o cuando nos situamos sobre él. En fin, yo seguro que ya sabes lo que es. Lo que vamos a hacer ahora es crear un tipo de feedback visual en las miniaturas para que cambien de color cuando se sitúe el cursor sobre ellas. Para estas interacciones tenemos que utilizar una combinación de eventos y de acciones en Edge Animate. Entendido.
sentido hasta ahora va a ser muy sencillo, ya sabes lo que tenemos que hacer. En el evento será cuando se sitúe el cursor sobre una de las miniaturas y la acción será cambiar la imagen que aparece sin más. Así que, como siempre que queremos ampliar las funcionalidades de un proyecto, lo primero que tenemos que preguntarnos es, en este caso, qué efecto visual es el que queremos que aparezca cuando el usuario ponga el ratón, el puntero del ratón, sobre la miniatura. Para este proyecto, ya digo, lo que queremos es que cambie la imagen gris a una imagen en color y vamos a hacer también que aparezca un borde coloreado en torno a la miniatura. Para empezar, desde luego necesitamos las miniaturas en color. Puedes ver en la biblioteca dentro de Image como todas las mini. Hemos usado mini cascada gris, mini flores gris, pero también hay otra mini cascada mini flores que en este caso es en color. Pues para empezar vamos a situar el cursor. Siempre que se lleve a cabo estos casos, mejor el cursor en el fotograma 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar cada una de estas miniaturas en color y situarla exactamente encima de la que tenemos en gris. Aquí tenemos la posición, recuerda que es 0, 0 la primera, y después la otra va de 80 en 80, 0, 80, 0, 160 y así sucesivamente. Así que vamos allá con Mini Notch. Ahí lo tenemos, siempre comprueba que esté justo en el sitio en el que queremos. La siguiente, que es Mini Sagrada, también comprueba, también está bien, y haz lo mismo con las otras tres. Como podemos ver ya ahora aquí en el escenario, con las cinco miniaturas en color justo sobre las grises. Queremos que estas imágenes en color solo aparezcan cuando se ponga el mouse del ratón sobre ellas. Así que lo que hacemos es seleccionarlas todas en el panel, por ejemplo aquí en la línea de tiempo, y en su visualización, aquí donde pone de visualización activado, pulsamos desactivado. Con lo cual de entrada no se van a ver. Ahora lo que tenemos son las miniaturas en grises. Pues en cada una de esas miniaturas en grises vamos a tener que añadir dentro del evento de clic que ya tienen otro evento mouse over. Evento mouse over, que su propio nombre indica lo que hace, pasa cuando el usuario mueve el cursor de su mouse sobre el elemento que esté seleccionado. Cuando pasa el mouse over es cuando vamos a querer que aparezca la imagen colorizada, como ya decíamos. Pues como las miniaturas grises son los elementos que ya en la línea de tiempo tienen añadidas acciones, pues simplemente lo que tenemos que ir haciendo ahora es editar cada una del código que tiene cada una de ellas. Aquí en la acción pulsamos, ya sabemos cómo hacerlo, y aquí se nos abre el código de la miniatura de Notre Dame. Y lo que hacemos es pulsar aquí en el botón más, se nos abren los eventos y, como ya decía, el que tenemos que utilizar es mouse over. Así que pulsamos sobre mouse over y observa cómo Edge nos ha añadido una pestaña mouse over. Aquí sigue la pestaña clic con el código que teníamos y aquí tenemos la pestaña para tener ordenado el código. Colocamos el cursor en la línea después del comentario, lo dejamos y tenemos que elegir ahora aquí en acciones mostrar elemento. Pulsamos en mostrar elemento y como vemos ya nos escribe el código. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir el texto que aparece aquí entre las comillas por el nombre del elemento que queremos que se muestre, que en este caso para el primero es Mini Notch, como podemos ver aquí. Así que seleccionamos esto y escribimos Mini Notch.
En caso de que no deje escribir, recuerda siempre mueve un poco la cabeza lectora para que permita hacerlo sin más, no hay ningún cambio. Y ahora ya podemos, como vemos, minúsculas, mini not. En la cual la sintaxis completa, como vemos aquí, para empezar el signo del dólar y los paréntesis es sintaxis de jQuery y le dice al navegador cuál es el elemento que tiene que seleccionar. En esta declaración es este elemento mini not el que va a tener que utilizar. Simplemente en las otras hay que sustituir aquí por el nombre del elemento que tenemos aquí en elementos. Y el método show es el que va a hacer que se muestre. Estamos ahora con jQuery. Vamos a guardar y hacer un previo de nuestro proyecto. Aquí tenemos el proyecto que se sigue ampliando. Las diapositivas se van reproduciendo. Podemos ir a una en concreto cuando pulsamos, pero ahora observa como cuando nos situamos sobre la primera de ellas se produce el mouse over y aparece, se muestra la imagen en color. De momento, como no hemos indicado ningún mouse out, cuando saquemos el cursor, la imagen sigue apareciendo en color, ya que solo tenemos el mouse over. Pues ahora que ya hemos visto que funciona, vamos a repetir el proceso del mouse over en el resto de las miniaturas. Las he agrupado aquí para que no haya confusiones. Arriba las coloreadas, aquí las grises. La segunda es mini sagrada. Pulsamos, el proceso sencillísimo, más mouse over y ahora aquí mostrar elemento y aquí simplemente sustituimos test 1 por el nombre que en este caso es mini sagrada. No hay que hacer absolutamente nada más, ya tenemos añadido el mouse over para la segunda imagen. Hacemos exactamente lo mismo para las otras tres, no lo voy a repetir aquí. Ya lo he hecho y ahora observa cómo si sitúo el cursor sobre cualquiera de las miniaturas pasa a estar coloreada y se mantiene porque simplemente tenemos el mouse over en ese momento. Así que vamos ahora a añadir el mouse out. Vamos entonces a añadir el mouse out, el evento mouse out, que no creo que haga falta decirlo ahora, es el que tiene lugar cuando el cursor deja de estar encima de un elemento. Se trata de una acción que se va a aplicar a las miniaturas en color, así que ahora repetimos el proceso con las miniaturas en color que tengo colocadas arriba de todo, que de momento no tiene ninguna acción, así que empezamos con Notre. Ya sabemos cómo hacer. Aquí tenemos que elegir mouse out y ahora aquí lo que tenemos que seleccionar es ocultar elemento y sustituimos test 1 por el propio nombre, en este caso mini not. En cada caso el nombre de la miniatura en color que queremos que no se muestre. Observa las similitudes entre el código, lo único que cambia es que aquí en lugar del método jQuery show usamos ahora el método hide de ocultar. Pues también de nuevo para probarlo vamos a ver en el navegador su funcionamiento. Aquí tenemos de nuevo el proyecto y ahora cuando nos colocamos sobre la miniatura de Notre Dame, observa cómo cuando el cursor deja de estar encima de la imagen, vuelve a la gris, se vuelve a ocultar la de color que se muestra cuando situamos el cursor encima de ella. Con el resto aparece en color cuando lo ponemos, pero de momento no desaparece porque no hemos aún añadido el mouse out. Vuelve a ponerse en gris cuando empieza de nuevo la animación, el fotograma cero, porque es donde indicamos que donde tenemos puesto que se oculte la miniatura en color. Pero lo que nos interesa ahora, el mouse over y out funciona en la primera de las miniaturas. Simplemente ahora le añadimos lo mismo en las otras.
Ya lo he hecho y ahora tenemos en todas las miniaturas el mouse over y el mouse out funcionando como podemos ver. Sin embargo, ahora nos ha surgido un nuevo problema. Si queremos pulsar ahora para llevar la cabeza lectora a un determinado punto, resulta que ahora el evento de clic no nos funciona, porque recuerda que el evento de clic lo hemos aplicado a la miniatura gris, y ahora cuando ponemos el cursor encima, la que aparece es la miniatura en color, y aquí no tenemos el evento de clic, que por tanto no funciona. Vamos a modificar ese evento de clic para que sí funcione. Así que el evento mouse over que tenemos aquí en el gris no nos hace falta, aunque tampoco molesta, pero sí que es necesario para que funcione tenerlo en las miniaturas en color. Un modo de hacerlo, en fin, lo podríamos hacer de distintos modos, en el código para cada uno de los elementos, en el código completo, como ya sabemos. Podemos, por ejemplo, sobre cada una de las miniaturas en gris, pulsamos, comprobamos que esté seleccionado el clic y podemos copiar, por ejemplo, el código. Y si quieres que aquí no se mantenga, pulsa en el menos para que lo elimine. Esto ya digo que da igual que se mantenga, pero en fin, para que no haya confusión es mejor modificarlo. Y ahora vamos a Mini Note, que es la versión en color, y añadimos el clic, y simplemente aquí ya nos llega con añadir el código. Con esto ahora ya lo tenemos para Notre Dame. De nuevo, no es mala idea cuando se está trabajando probar que lo estamos haciendo bien. Ahora no voy a hacerlo porque ya sé que está funcionando, así que hacemos el proceso exactamente igual para el resto de las miniaturas. Pues ya lo he hecho con todos, he añadido ahora el código del clic, de la acción del evento clic, para que vaya a una determinada etiqueta en las miniaturas coloreadas. Lo he borrado de las grises y ahora sí, si lo probamos, aquí tenemos nuestro slideshow cada vez más completo en funcionamiento. Ahora cuando pulsamos sobre cualquiera de las imágenes, cuando ponemos el cursor, pasa a verse en color, y al pulsar va a esa imagen en concreto como queríamos. Otro de los modos de proveer feedback a un usuario cuando usa, como es en este caso, un proyecto interactivo, es mediante el propio cursor. Aquí ahora con el cambio de color ya es un modo de indicar, pero el cursor sigue siendo la flecha, esté donde esté. Pues puede ser una buena idea cambiar la imagen que aparece en el cursor cuando está en determinados elementos, como pasa exactamente aquí dentro del propio Adobe Edge. Vemos como aquí es una flecha, cuando me coloco encima de un elemento se convierte en esta especie de rombo, o cuando estamos aquí cambia. Pues exactamente este tipo de interactividad o de feedback visual nos permite saber que se llevan a cabo distintas acciones en esta interface. Pues lo mismo podemos aplicar en nuestro proyecto. Uso la palabra feedback porque en este caso sé que no existe una palabra en castellano que explique bien a lo que se refiere. Existe sí la palabra retroalimentación, pero en fin, yo lo siento, pero prefiero usar feedback, esa palabra, pero hace justo referencia a eso. Si usamos información es demasiado genérica y no hay una palabra concreta, así que en este caso creo que sabemos a lo que nos referimos. Es cuando se consigue, ante algo que estamos haciendo, que se nos devuelva información interesante. Vamos allá. Para poder hacerlo, lo primero, recuerda que va a ser el cursor, cuando nos situemos sobre la miniatura gris, pasa a ser la miniatura en color. Por tanto, el cursor hay que indicar que sea en el elemento color. De momento, tal como tenemos el proyecto, está oculto, así que empezamos por seleccionar las 5 miniaturas en color, como hicimos antes. Y aquí vamos a pulsar en activar, simplemente para que de momento se vean. Posteriormente ya haremos que tenemos que volver a desactivarlas. De nuevo, el proceso es sencillísimo. Lo que tenemos que hacer es, en el panel de propiedades, pulsar aquí en la opción del cursor, y aquí aparecen los cursores que podemos utilizar. Vamos a elegir el cursor del puntero, que es el que queremos que aparezca. Y una vez hecho, aquí lo tenemos ya. Lo siguiente, vamos a volver a desactivar
las imágenes en color, si no, no nos funcionaría, como ya sabemos. Y ya está, una nueva mejora, vamos a guardar y vamos a probarlo de nuevo. Y aquí lo tenemos, Tachán, cuando nos situamos sobre cualquier miniatura, observa cómo cambia a el puntero, mientras que aquí aparece la flecha. Y desde luego el resto sigue funcionando como antes. Ahí lo vemos. Pues ya tenemos nuestro proyecto desde luego muy avanzado. Aún le podemos añadir distintas mejoras, como por ejemplo que cuando nos situemos sobre una imagen que aparezca información sobre esa imagen. Podemos por tanto controlar también los elementos animados. Para ello tenemos que trabajar con símbolos. Ya sabemos lo que son los símbolos, ya los hemos creado y utilizado, pero los vamos a añadir también en este proyecto ya como la parte final, pero lo haremos en el próximo vídeo tutorial. Vamos a dejarlo aquí, creo que este ya es bastante denso, creo que hemos visto cosas interesantes, así que por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.